Hola, soy Marco, los invito a conocer el taller Ayun, a ver cosas de cuero y bienvenidos. Siempre me gustó el cuero en realidad, yo veía a mi papá que conocía los zapatos cuando era niño y me gustaba mucho el cuero. Lo que más me gusta hacer son los chalacos, los bolsos también me gusta hacer, estampar los cinturones. Mira, aquí estamos en la parte de corte, donde vamos a cortar un piso que se llama el chalaco. Este cuero es de Chillán, de la curtiembre Fisher. Igual hay cueros de primera, de segunda, de tercera. Pero para trabajar este tipo de piso hay que comprar cuero de primera, tiene que estar todo parejito. Además que con el otro cuero de segunda o tercera pierde mucho cuero. Ahora vamos a costurar un cinturón. Esta es una costura de imitación, ¿no? O sea, de decorar el cinturón más que nada, no es que vaya a filmar algo, como decorativo. Vamos a ocupar el sacabocado, que es sacabocado de ruleta, que es para hacer, tiene diferentes medidas de perforación. Para los cinturones, por ejemplo, ocupo el más grande. Se marca a la medida de la persona que se lo va a llevar y se hace el hoyito a la medida. Igual acá se le tiene que poner un cuero, una suleta debajo para no dañar el filo de la herramienta. Hay que descarnarlo acá también, con un cuchillo se descarna para poder colocar la hebilla. Acá tenemos los cinturones que hicimos delante. Acá tenemos un cinturón estampado, pintado de rojo. Acá tenemos uno liso con una costura de imitación. Acá tenemos uno que es repujado, que son motivos del norte de San Pedro de Atacama. Llegué haciendo retablos, fachadas coloniales, en el año 89 por ahí. Después vendí instrumentos andinos. Después me pasé el cuero y de ahí no me salí más del cuero, que me encanta lo que hago.